una juntada que organizó la organización CAMA. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en una aventura diferente. Hoy vamos al encuentro de motos que lo organiza la asociación CAMA. Te estaba grabando. Les marcaba que llegué a los 1000 kilómetros en la moto y bueno, lo cumplimos en ruta en una salidita que estamos haciendo para el encuentro, así que muy contento. Nos encontramos en Capilla del Señor, estamos en una juntada que organizó la organización CAMA, ¿sí?
este, en el club camping deportivo, bueno, acá de Capilla del Señor. Así que, como pueden ver, un montón de motos, obviamente. Mucha gente, todo buena onda. Así que bueno, a disfrutar del día. Espero que les guste el video, que les guste el lugar. Y ahora vamos a hacer algunas tomas aéreas para ver cómo, para tener otra vista, ¿no? Desde el aire, como estamos acostumbrados en este canal. Bueno, acá yo vine con la invitación del pana para probar las arepas y ahora resulta que yo soy parte de la cocina. Ahora vamos a ver al pana el dron viajero haciendo, imagínate, un dron viajero haciendo arepa con sus propias manos, imagínense. Un argentino haciendo bolita y cantando arepita de manteca pa' mamá que da la teta. Bueno, vamos a ver cómo sale eso, ¿eh? Acá tenemos al amigo Gastón, el Uru, que se está encargando del fuego. Qué capo, él se quedó anoche acá, así que agarró el lugar y ahora se hace cargo del fuego. Un genio. Acá sigue llegando gente. Con la misma alegría del pana. Yo soy papá. Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Damián, de Un Dron Viajero. ¿Todo bien? Che. Todo bien, acá conociéndolo personalmente al amigo Pipino. ¿Qué onda? Conocer a toda la gente. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Es la primera que venís a la cama? Acá sí. ¿Sí? La cama, sí. Ah, qué grande. Recibí un mensaje por Instagram de unos chicos que quiero conocer hace rato, que nos habíamos cruzado en Misiones. Va, no nos habíamos cruzado, yo lo estaba esperando en Misiones, pero bueno, ellos llegaron un tiempo después que me fui, así que bueno, no coincidíamos nunca para encontrarnos y me mandaron un mensaje que están por acá. Así que bueno, acá estoy buscando dónde estarán. Estoy con los amigos que les contaba que venía a buscar, que nos encontramos acá después de varios intentos, hoy se dio, así que un gusto. Sí. No, un gusto, pana, muchísimas gusto gracias por tu tiempo. Por fin, no sabía sí. Misiones, se dio acá, así que contento. Sí, veníamos persiguiéndolos y bueno, hoy que no me fijé dónde andaban, estábamos acá juntos. Así que bueno, un gusto chicos, gracias vale, por la buena igual. Onda. Muchísimas bueno, gracias por tu colaboración también. Muchas gracias. Y bueno, estamos viendo de si arreglamos algo juntos. Sí. Vale, sí, encantado. Sí. Gracias, chicos.
cómo se hace la arepa, Damián. Damián, te voy a hacer una preparación, sí. Un tutorial rapidito. Sí. Damián, la arepa. La arepa se prepara de la siguiente forma. Agarras un poquito de masa. Haces una bolita. Bolita, mira, bolita. Bolita. Luego haces un trompito, así con la mano. ¿Ves? Como si estuvieses amasando. Y cuando te quedas un pezoncito, como una teta, le das con palmaditas. Vamos a ver cómo sale. Con palmaditas y te queda la arepa. Bien, ok. Bien. No se ve difícil. Esbaratamos. Vamos. Mira, difícil no se ve, vamos a ver cómo es. ¿Cómo me dijiste? ¿Así? Primero hacemos bolita. Bolita, bolita, bolita. Bolita, bolita, bolita. Mi bolita no es muy bolita. Vamos no, a ver. Bolita de la forma horrible. No. Bolita. Bueno, vamos a suponer que esto es una bolita. Eso, perfecto. Ahora vamos a hacer el trompito. El trompito. ¿Cómo eran aplastando el ¿sí? Con tu mano, aplastando un poquito con tu mano así. Eso, hasta que vaya aplanando. Y abre para ver si te ve la teta. Abre la teta. Muy bien. Y ahora aplastamos. Y cantamos. Arepita de manteca. Si pa mamá. Arepita que, de manteca. Pa mamá queda la teta. Bueno, esta salió una arepota, me parece. Y salió la arepa de Damián. Vamos. Vamos a ver que si es comestible después. Ahora ya vieron cómo Damián hace una arepa venezolana, cómo el pana se prepara para poner el Caribe en su sangre. Ahora lo que le falta es bailar salsa. ¡Muévelo, Damián, muévelo! No, sin pena, ahí, sin ahí, miedo al éxito. Mira, ahí sí que estás muerto. Es mi mayor movimiento. Además, en mi canal nunca me vieron. Bueno, aprovechen. ¡Woohoo! Pasos caribeños en un dron viajero. Había que darle un poquito de swing al canal, se lo estamos dando con el pana. Una vueltica sexy. No, conmigo no hay suerte con la vueltita sexy. Bueno, ya vieron, arepas con el dron viajero, no se lo pierdan. Vamos a ver cómo sale la arepa. Bueno, gracias, un gusto. Vamos a ver cómo probando la arepa, las arepas del pana motobiker. ¿Nivel de jugosidad? No, está muy buena. Todo, mira, acá se ve el nivel. El nivel de jugosidad. Extraordinario. Muy buena. Qué rico. Muy buena, la verdad que sí. Foto retengo ahí. Te digo una que mordida, me... Una mordidita. El dron quiere probar. Oh. El dron quiere probar. Mostrarlo al camarero. Le gustó al dron. Muy bien. Vamos, en la escala, no del 1 al 10 ni de nada, en la escala de bueno y malo, ¿cómo le das? Muy bueno. Muy bueno. Bien, es la primera vez que la pruebo y la verdad que muy bueno. Bien. Bueno, acá atrás mío lo tenemos, la pana que trajo para hacer arepas. Convidaba gratis a todo el que quería. Así que bueno, seguramente muchos de ustedes pudieron pasar a degustar las arepas venezolanas. Yéndose. La estamos viendo. Gorro. Buena ruta. Buena gorro, con los pasillos, con los gorros. Dale, querido. Hernán. Nos vemos la próxima. Dale, Hernán, nos estamos viendo.